¿Qué hace la ovejita esa? No sé, esa oveja. Ovejita, te lo pido, por favor. Claro, está como... Ah, está comiendo... Así va a arrancar el video. Ah, sí. Está tomando agüita. Hola, gente bella. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Contémosle a la gente quién sos. Bueno, gracias por invitarme. Me llamo Daniel Mercado. Soy humorista, no sé si se nota. Soy humorista. Y tengo, no sé, la edad no lo digamos, ¿para qué decir? No, la edad no se dice. Soy humorista de chiquitito y fui transformándome de a poquito de hacer payaso, humorista, animador de fiestas, transformista, y ahí fue tum, avanzando. Bien, vos decís transformista, ¿no te considerás drag queen? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser transformista y ser drag queen? La diferencia es, el arte es el mismo. Sí. El arte de transformarse, de cambiarse, súper. Yo obviamente, vamos a explicarle a la gente, que yo me he visto de mujer únicamente para hacer shows. Después ando normal, que después vas a poner una foto, para que la gente vea que yo, esto es exclusivamente, me acabo de vestir para tu super entrevista. Para la entrevista. Para la entrevista de YouTube. Pero en realidad yo siempre ando de varón y me gusta hacer humor, vestirme, disfrazarme y que se ría la gente. Buenísimo. La diferencia entre el transformista y el drag queen es que el drag queen... directamente su arte es todo lo que tiene puesto y desfila y es todo un arte espectacular. Y nosotros somos más que nada, imitamos a Thalía, Susana Jiménez, Moria Kazán y todos los personajes de, y es todo como más siempre humorístico. El transformista mayormente siempre está, o si no, hace la fonomímica imitando a Isabel Pantoja, Amanda Miguel. Yo he visto varios shows de Dani imitando a Susana Jiménez y a Moria. Dios, no se lo pueden perder, chicos. No saben lo que es. Y vos decís que desde chico comenzaste con lo que es el humor. Sí. ¿Sí? ¿Y cuándo se te ocurrió transformarte y hacer un personaje femenino? Te cuento. Mi papá era humorista. Sí. Entonces yo soy como, viste, Carmen Olivieri que dice, mi papá era humorista, mi mamá, mi abuela, todo así, bueno. Yo soy humorista y soy... Lo que tengo es herencia. Uh-huh. Tengo herencia de artista con mi papá. Mi papá imitaba a Tita Merello, Nini Marcha, cantaba imitando a Nino Bravo. Entonces eso heredé yo. Mi hermana heredó el canto y yo heredé el humor. Entonces yo me fui cada vez más perfeccionando para ser un profesional y hace 27 años que trabajo de esto ya. Bien. Toda una vida. Una trayectoria. Tenés. Y toda una familia de artistas. Mi hermana canta, mi papá imitaba. Y bueno, y yo de repente, a mí me gustó siempre vestirme de mujer. Uh-huh. De chiquito en los cosos me ponía tetitas y me disfrazaba. Ya quería ser Moria Kazán, de murguero. Siempre me gustó disfrazarme y quedar una diosa. Aquí me saco, ya que estamos. Muestre. Vamos a mostrar. Amo disfrazarme, amo vestirme de mujer. Me encanta vestirme de mujer y me gusta, yo qué sé, el hecho de... Igual es algo, hay algo detrás de todo, siempre hay algo, ¿no? Como detrás del maquillaje, escribió Susana Jiménez una vez un libro, detrás de todo esto hay algo que lo descubrí, que es lo que Dani... no se anima a hacer, el personaje lo expresa. Sí. Entonces eso me di cuenta que yo no soy el mismo cuando estoy disfrazado que cuando no tengo disfraz. ¿Y qué diferencia hay entre el Dani transformista y el Dani en la vida cotidiana? ¿Cuáles serían esos puntos diferentes que tiene cada Dani? Diferente y común. En común es que yo también soy chispeante, loco, así, salgo con cualquier cosa cuando estoy de varón, ¿no? Sí. Y cuando estoy de
me puedo expresar y hacer bailar, cantar y hacer locuras. Y me Sí. encanta el hecho de como que es, me atrevo a más. Y de Sí. Dani no me atrevo a más. Podríamos decir que el Dani que no está transformado es un Dani más vergonzoso Sí, o inseguro. Y totalmente. que el transformarte de Susana, amor y demás Hace hace que todo, eso se. no tiene vergüenza en nada de lo que haga. Nada de lo que hace. Hay algo fundamental que es lo que yo hago en el humor, que es no hacer cosas que sean con respecto al sexo. No me gusta. O hacer cosas que herir a otro, tampoco me gusta. Sí. Siempre lo hago con mucho, mucho, mucho respeto. Eso es fundamental. Yo hago cosas siempre que la gente se ría, pero no burlándome de la persona. ¿Viste? Eso no me gusta. Bien. Y cuando comenzaste a transformarte, a vestirte de mujer para hacer shows y demás, ¿sentiste bullying o discriminación de parte de la sociedad? ¿Cómo era ir a un show y ya caer Ah, transformado no, con? nunca me importó nada a mí. ¿No te importó? No, mira, yo te cuento. Se lo contaba no sé a quién, creo que ayer o antes de ayer le contaba que yo de chiquitito siempre fui artista. Y tenía 7 años y yo bailaba y cantaba Rafaela Carrá y bailaba Las Primas para que en la heladería, que es Gatán Macera se llamaba, heladería y kioscos, se llamaba Andrea, la chica de ahí. Entonces yo cantaba a cambio de golosinas, a cambio de helado, y cantaba, explota, explota, me explón. El bullying lo tuve, obviamente, ya no en la primaria, sino en la secundaria, ahí cuando los chicos son como más crueles, fueron como de repente, sí, es una etapa muy difícil que uno, pero yo ahí no me disfrazaba, pero no hacía, no trabajaba, digamos, de esto. Digamos que me disfrazaba para los corsos en Catán que habían, pero yo no me vestía de mujer ahí en esa época. Sí. Después me fui vistiendo. Y después lo primero que empecé a hacer es vestirme de payaso. Hacer animaciones de payaso, el humor a través de eso, de piñón fijo. Y me fui transformando. Después, cuando un día me llaman y me dicen, ¿vos haces show para cumple 20 años mi hija? No, le digo, yo hago de payaso nomás. No te animás a hacer para el 20. Agarré, pedí por el barrio y me prestaron una peluca, unos zapatos espantosos de abuelita, una pollera larga de Moria. Arranqué, no paré nunca más. Porque el fin de semana que viene tuve otro, y después otro, y después dos, y después tres, y después me llamaban para acá. Yo hacía de payaso y a la vez, hasta que un día dije, basta de payaso. El payaso, los chicos ya no son más los chicos de antes, como antes eran de otra manera, más dulces. Y me quedé con lo adulto ahora. Y empecé a trabajar duro para reinventarme. Y algo muy importante que es, yo siento que eso me hizo, me formé. Estudié clown, teatro, comedia musical. Eso me fue formando para ser un profesional. Porque no es lo mismo que a vos te guste vestirte de mujer que hagas shows. Porque vos vas a un lugar, a vos te están ni más ni menos que haciendo el cumpleaños de 15 de su hija. Te están contratando y te están pagando por un servicio que necesitas ser profesional, necesitas saber qué es lo que estás haciendo y ofrecerle el mejor show al cliente. Totalmente. Y yo le agradezco a Dios el don que me dio. Porque digo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, vos imaginate que una pareja se casa. Es su noche más importante. Entonces, ellos están dejando en tus manos la diversión del lugar, y entonces por eso es que uno se tiene que formar. No es lo mismo que yo me hubiese vestido de mujer y no me formé y no tengo herencia de artista. Si vos vas a un cumpleaños vestido de mujer, sí, ¿y qué hacemos? ¿Desfilamos nomás? No. Tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, como para que tenga el final y que sea lindo, que no sea chabacano, que no sea ordinario, que no haga sentir mal a alguien, porque la gente fue a un cumpleaños, no fue a vos te están pagando. Entonces la gente no tiene por qué sentirse mal. Eso es muy importante. Sí. ¿Cuál sería el mensaje que podrías darle a estos chicos que quizás
están en un proceso de decir, bueno, yo quiero ser transformista, quiero empezar a hacer shows y no se animan por miedo Sí, al que dirán y demás. ¿Cuál sería ese mensaje que vos le podrías dar? A vos te hablo, chico transformista, que querés ser un súper transformista y querés llegar al estrellato y querés brillar. El consejo que te puedo dar, primero y principal, es que estudies. Y vos decís, ¿qué estudio? Y, por ejemplo, si querés ser un transformista, no es solamente vestirte de mujer. Lo que yo te puedo recomendar es que estudies baile, por ejemplo, te vayas a una. Está lleno de lugares, academias o lugares que, por ejemplo, institutos, viste que están todas las nenitas que vayan así. Yo quiero un chico, yo quiero un chico. Entonces, de repente, anda a una escuela de baile, estudia canto, párate frente a un espejo, pone un tema musical y empezás a hacer el movimiento del seguí para hacer fonomímica, si es por el lado del humor. Yo igual siempre trato de hacer mi estilo, no copiar a otros transformistas. Yo no copio a otros transformistas, ni hago temas de otros transformistas. Hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo tengo ganas. Pero mayormente los transformistas hacen todos, van haciendo lo mismo que hacen. El tema amiga, amiga, tengo el corazón Como una herido. copia. Claro. Entonces podés tener tu marca registrada, hacer lo que vos querés a tu estilo o seguir a todos los transformistas, como vos quieras. Pues también podés seguir, obviamente, a los referentes, ¿no? Que hay muchos referentes que vos decís, me gusta aquel transformista. Principalmente, mira, yo, ¿qué hago? Shock. Shock. Y en menos de 10 minutos ya pasó por 3 pelucas. A vos, si te gustó este video, dale me gusta, comentá, suscribirte. No te olvides de activar la campanita y compartir con todos tus amigos. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.